Carmen es esta gatita pequeñita, tan monísima. Es una gata de acogida y desde que la encontraron tiene el ojito derecho, como veis. Ha estado en tratamiento. Al principio no se sabía muy bien qué es lo que era. Luego vinieron aquí y lo estuvimos viendo y lo que tiene es un simblefarón, ¿vale? Un simblefarón es una adherencia entre el tejido de la conjuntiva con la córnea. Hay veces que puede ocurrir por una lesión en la córnea que la conjuntiva intenta taparla, por así decirlo, pero la mayoría de las veces, sobre todo en gatos, el problema principal es una patología infecciosa de base, como es el herpesvirus. Básicamente produce una inflamación crónica en los tejidos, seguramente lo tuvo antes de que la encontraran, y en muchos animales se queda de manera crónica en los tejidos oculares, ¿vale? En la córnea y en la conjuntiva. Hay veces que produce un ojo seco, hay veces que produce adherencias, como en este caso, y otro tipo de patologías como úlceras corneales. En ella intentamos quitar las adherencias para ver si con suerte no se volvían a hacer y debajo de esas adherencias había un ojito visual, aunque no lo parecía. Fue un poquito mejor, pero parecía que no iba a ir del todo bien. Así que al final a ella le tuvimos que hacer una enucleación para que no sufriera más y que estuviera más contenta el resto del tiempo. Hay que tener cuidado con esta patología, ¿vale? Porque se queda latente en la córnea, se queda latente en la conjuntiva. Entonces, siempre que veáis en un gatito, sobre todo que venga de la calle, que tenga algún problema ocular, ir a un oftalmólogo y que se revise. Después de la cirugía de enucleación, esta señorita lo único que va a sentir es que no le duele absolutamente nada ese ojo, no va a tener problemas, va a ser una gata hiper, ultra, mega feliz. Y más que nada es algo psicológico para nosotros el quitar un ojito. O sea, ellos no van a tener ese factor, era un ojo no visual, y va a ser una gata muy feliz, así que no penséis en madre mía, estoy quitando un ojito. Pensad en voy a quitarle el dolor y mi peque no se va a quejar ni le va a molestar nunca más.